viernes en la mañana. Hoy se espera la visita del fiscal o la llegada, vamos a decir así, del fiscal de la Corte Penal Internacional. La pregunta que nos hacemos varios: ¿qué Venezuela encontrará? ¿Qué Venezuela le van a presentar al fiscal? ¿La del régimen? ¿La de una agenda preparada? ¿La de una agenda donde dicen que Venezuela hay respeto por los derechos humanos, que no hay hambre, que no hay miseria, que hay problemas, pero que los estamos resolviendo? ¿O le van a presentar la Venezuela real, la del abuso, la de los crímenes que todos los días se cometen, la de la impunidad, la de la que usted vive, la que usted vive todos los días? No la que vive el régimen, no la que vive el G4, no, no, la Venezuela real. La irá a conocer el fiscal. Porque fíjese que en Colombia, donde hay un sistema judicial que funciona, con fallas y errores, pero funciona, en Colombia hay institucionalidad con fallas y errores, pero funciona. Venezuela no. Los mayores violadores de derechos humanos están en el Poder Judicial. Están en el Poder Judicial porque uno puede entender que un policía por hambre, porque es un delincuente, un militar, viole derechos humanos. Lo que uno no puede entender es que los conocedores de la ley, los que están en el deber de corregir, no lo hagan, se presten al juego. ¿Quién duda en Venezuela que para ingresar en el Poder Judicial hay que ser chavista, rojo, rojito? ¿Quién lo duda? Ah, ¿quiénes son los fiscales del Ministerio Público? ¿Quiénes son los defensores, los alguaciles? Y es más, con el grave problema económico que hay, a veces incluso dentro del propio chavismo se dan situaciones de violaciones de derechos humanos porque pagan fiscales por la necesidad. Eso no lo justifica, lo estoy es explicando. Igual que pasa con los policías, con los guardias nacionales, con los organismos auxiliares, el cuerpo de policía científica. O sea, este fiscal, yo no me imagino qué clase de Venezuela imagina él encontrar o piensa él encontrar. ¿Y qué va a decir cuando le presenten la Venezuela irreal? De seguro que ahorita los presos los bañaron, los vistieron, los arreglaron. ¿Cuántos en Venezuela están presos injustamente? ¿Cuántos han muerto dentro de la cárcel? Por cierto, la última visita de Bachelet murió uno. Entonces, yo creo que en eso, ¿qué lamento yo? Que los llamados o autodenominados líderes políticos del país no aprovechen para pedir una reunión con el fiscal de la Corte Penal Internacional. Que no hayan impulsado el proceso que existe en la Corte Penal Internacional. Que se conformen con ganar o perder en unas elecciones, con participar en unas elecciones cuestionables desde el principio. Eso es lamentable. Es lamentable. Pero quiera Dios que el fiscal vea más allá de lo que le presenta y que de verdad encuentre el camino para que haya justicia en Venezuela. De paso, no creo falsas expectativas, así como lo de Alex Saá, el pollo, la enfermera, etcétera. Eso no va, el pollo está cantando lo que es y lo que no es. No les hago falsas expectativas. No es que mañana se cae Nicolás, ni que van a venir los cascos azules, no, 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 nada de eso. Empezando porque quienes deben hacer presión no lo están haciendo. ¿Qué está haciendo el gobierno de Internet? Y después de este proceso, ¿cómo queda el gobierno de Internet? Porque los que ganen tienen que llamar presidente a Nicolás. Así de simple. Así de simple.